Vamos a ver. Gracias, Carolina. Estamos en la calle San Francisco de Asís, en el barrio Obrero. Esta calle que fue inaugurado el asfalto hace poco menos de, un poquito más de un mes quizás, con la presencia del propio senador Miguel Ángel Pichetto. Esta calle donde los vecinos pidieron que viniéramos porque nos dicen que están ya generándose muchos pozos en una cuadra que fue asfaltada hace realmente muy poco tiempo. Bueno, estamos observando, sí, es más, estamos haciendo la prueba con el pie, pegamos sobre el asfalto y hacer un pozo en el asfalto, ¿es delito? Bueno, si es delito, acabamos de cometer un delito porque observamos cómo se desgrana todo el asfalto con el simple hecho de pasarle el pie por encima, ¿eh? Esto en la intersección de, creo que es la calle Brown, caminamos más hacia la zona del puente, de Lucina, y vemos ya otro pozo, reitero, en un asfalto que se hizo hace 30, 35 días, más no, ya hay graves inconvenientes. Obviamente acá hay una situación que no está como debiera estar. Acá estamos observando otro de los pozos, hacemos la misma práctica, le pasamos del pie, se desgrana. ¿Escuchan cómo salen las piedritas, Carolina? Bueno, no voy a seguir porque si no voy a terminar agujereando mucho más. Realmente una situación que no se entiende. Consultaremos con la gente de Obras y Servicios Públicos del municipio. Obviamente esto debe tener alguna garantía, ¿sí? Porque no puede ser que en menos de un mes se esté rompiendo de esta manera.